Pendiente de una recta. Estate pendiente. ¿Cómo saco la pendiente de una recta? ¿Cómo? No, se te da la expresión algebraica, la expresión analítica. Esto es la expresión analítica. Analítica, ¿eh? No quedaron en el principio la palabra. Expresión analítica es esto. Entonces yo puedo decir que la pendiente de la recta es el número que hay delante de la X, ¿no? Yo no. Por ejemplo, ¿cuál es la pendiente de 2x menos 3? ¿Cuál es la pendiente de 5 menos 3x? Qué típico. Pero te la van a poner así. Yo ya te aviso. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? La marihuana no es buena. Yo te lo digo. Tú ya haces lo que quieras con tu cuerpo. Pero la marihuana buena no es. Lo voy a escribir de otra manera. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? Un tercio. Más difícil todavía. ¿Cuál es la pendiente de esa recta? Estamos pillando, ¿no? ¿Pero qué hace que no estás escribiendo? Venga. Pero también importa no que pongas lo nada más, sino la posición. El perro lo observaba fijamente. El complemento directo no es el perro, el complemento directo es lo. El perro es el sujeto, el que observaba. El periódico lo compró María. Ahí sí. Pero la otra no, es el perro. ¿Tú tienes perro? ¿Tú quieres uno? ¿Tú tienes un gato? ¿Quieres un gato? Y no. Ve, aquí ya te vuelves loca. El profesor lo explica, será la explica la lección. Usted contesta las preguntas, usted las contesta. Muy bien, ahora el indirecto. He conocido un chico. Lo he conocido, no le he conocido. Eso es leísmo. Lo he conocido. ¿Tú dónde? ¿Crees que tú vienes del norte? Bueno, en el norte hablan peor que en Andalucía, pues se te pegan las cosas. Con el tiempo que está fuera, te da tiempo a hacer muchas cosas. Ya. Dentro de 9 meses veremos si no va a ser la culpa mía. Más difícil todavía. ¿Borro? Voy, ahora te lo saco. Os la van a dar así. ¿Cuál es la pendiente de esta recta? Sí, pero no por eso. Porque si yo te pongo esta, ¿cuál es la pendiente? No. ¿Ves? No vale. El número que hay delante de la X, ¿cuándo despejo la Y? Entonces, aquí despejo la Y. El menos Y, yo soy más chulo y lo paso para la derecha y me queda 2X más 3 igual a Y. Y tú una vez que lo tienes aquí, dices, la pendiente es 2. Bien, bien. Pero, aquí ya no. ¿Qué? Pero,
Si despejo la I de aquí, el 3 tiene que pasar dividiendo. Eso es. Venga, pues me tenéis que sacar la pendiente de esta recta. Dani, ¿tú qué vas a estudiar, hijo? ¿Cómo? Tú, Paula, tú no lo dices. Ya lo sabes. Es verdad que vas a hacer de la farándula.